Ahora estudiaremos el ataque y el jaque doble. Estos dos recursos, cuya función es la de ganar material, son tan importantes y frecuentes en el ajedrez que nunca les dedicaremos bastante atención. Pero vamos a intentarlo. Comenzaremos explicando qué es un jaque doble. Como veis en el tablero, la dama blanca está atacando el rey y la torre. Ese sería un ejemplo de ataque doble. Y como en este caso, una de las piezas es el rey, hablamos de jaque doble. Esta jugada crea serias dificultades al rival, ya que el rey se ve obligado a mover, dejando vía libre a la dama para capturar la torre y lograr una importante ventaja material. Fácil, ¿no? Veamos otros ejemplos. De nuevo un jaque doble. Esta vez es la torre la que ataca el rey y el caballo. El rey debe zafarse de la amenaza y permite a la torre capturar al caballo y ganar material. Sigamos con el alfil, que como veis, también está capacitado para llevar a cabo la jugada de una forma similar a la que vimos con la dama. En este caso, amenaza el rey y la torre. El rey tiene que escapar y captura la torre, ganando un material muy valioso. En el caso del caballo, el jaque doble se conoce como horquilla de caballo. Es el jaque doble más mortal que existe, ya que no hay posibilidad de cobertura y la única opción viable es escapar con el rey, o si hay suerte, capturar el caballo. En este caso, el caballo amenaza al rey que, al huir, facilita la captura de la torre. Todavía hay una pieza capacitada para realizar un jaque doble. ¿Adivináis cuál es? Efectivamente, es el modesto peón. El ataque doble del peón es conocido por nombres como horquilla o gafas. Para que el peón pueda realizar esta extraordinaria jugada, debe avanzar amenazando dos piezas enemigas y capturar la que no escape, en este caso la torre, puesto que al rey no le queda otra posibilidad que alejarse. Una vez aprendido lo que es un jaque doble, vamos a ver algunos casos prácticos. Comenzamos con un ejemplo de horquilla en plena apertura. Prestad atención. Tras una defensa francesa, las negras desarrollan un caballo y un alfil. Aparentemente, ambas piezas parecen bien situadas, pero de ningún modo es así, ya que han quedado a tiro de un ataque doble de peón enemigo. Ya veis que hay que estar muy atentos a este tipo de situaciones. Como habréis deducido, en este caso no era un jaque doble, sino un ataque doble, ya que el peón atacaba a dos piezas, pero ninguna de ellas era el rey. Veamos ahora otro ejemplo sacado de una partida real. En ella descubriremos que a veces los grandes maestros también son capaces de despistarse. Y mucho. ¿Os suena el nombre de Anatoly Karpov, verdad? Pues fijaros, porque en el año 1993, siendo subcampeón del mundo, tuvo el que quizá fuera el mayor despiste de su carrera tras mover un alfil negro a D6. A priori, se trataba de una buena jugada, ya que desde esa casilla controlaba una extensa diagonal, además de puntos centrales muy importantes. Pero no lo era. Su rival, el gran maestro norteamericano Larry Christiansen, no daba crédito a lo que estaba viendo. ¿Se os ha ocurrido ya cómo castigar el descuido de Karpov? Efectivamente, dama D1. Con un solo movimiento, Christiansen realizó un ataque doble sobre caballo y alfil, sin defensa ni contraataque posible, que dejó atónito al mismísimo Karpov. Tanto fue así que después de semejante despiste decidió abandonar. Tras este sorprendente caso, veamos un típico ataque doble sobre el punto F7. Para ello, volvemos al siglo XVII y a nuestro amigo el italiano Gioachino Greco, llamado el Calabrés. Tras una errática apertura de su oponente, Greco tiene ya desarrolladas dos piezas, el rey asegurado y la torre fuera en tan solo cuatro movimientos.
En cambio, su rival tiene tan solo un peón y la dama colocada en mal lugar. Aprovechándose de la situación, las blancas efectúan el sorprendente movimiento alfil por F7 jaque. Las negras caen en la trampa, lo toman y dejan en bandeja al rival la posibilidad de hacer todo un jaque doble con el caballo a la pareja real. Como sabéis, el jaque de caballo obliga al rey a moverse, con lo que Greco se comió la dama de su rival, que abandonó después de tan solo 7 jugadas. Como estamos comprobando, el jaque doble es un arma tremendamente poderosa. Vamos ahora a una partida de élite entre el húngaro Lajos Portis y el ruso Víctor Korchnoi. Aquí, el jugador negro observa la posibilidad de dar un jaque doble a rey y dama. El problema es que la casilla D2 está controlada por un alfil y una torre. Korchnoi, que juega con negras, sabe que el alfil blanco está clavado por la acción de su torre sobre el rey y, por lo tanto, no se puede mover. Pero la torre sí defiende D2 eficazmente. Así que el jugador suizo entrega su dama por la torre, da el jaque para capturar la dama enemiga y al final de la combinación acaba ganando una valiosa torre a cambio de un caballo. Con el último ejemplo, hemos visto un ataque doble que viene precedido de una jugada preparatoria, en este caso un sacrificio. Vamos a continuar con otros ejemplos. En el primero, analizaremos un ataque doble donde hay defensa. Aquí, la dama blanca estaría en condiciones de lanzar dos ataques dobles. Moviendo a E2, elige dirigirlo sobre el caballo y la torre rival. Pero las negras tienen posibilidad de salir indemnes. ¿Se os ocurre de qué manera? Efectivamente, la respuesta correcta sería mover el caballo a B4, con lo que estaría huyendo del ataque y cubriendo a la otra pieza atacada. Esa, por tanto, sería una defensa directa. Si en cambio la dama decidiera mover a E4, serían el caballo y el alfil los amenazados. De nuevo, las negras están en condiciones de defenderse, aunque necesitarán dos jugadas para ello. ¿Intuís cuál es? La respuesta es que pueden defenderse contraatacando. Fijaos. El caballo negro movería a D4, invitando a la dama a consumar el ataque doble. Y cuando ésta picara, el caballo movería a E2 para sorprender al rival con un demoledor jaque doble a la pareja real. Si la anterior era una defensa directa, en este caso es indirecta, ya que hemos necesitado dos movimientos para aplicarla. Pero volvamos a la posición inicial. ¿Qué jugada sería más fuerte para aprovechar las piezas negras indefensas? La solución pasaría por utilizar un recurso un tanto sorprendente y poco habitual, el ataque triple. Y para conseguirlo, deberíamos mover la dama a C4. De esta manera, estaríamos amenazando a las tres piezas negras a la vez. Debéis saber que los ataques triples raramente tienen defensa posible. En este caso, las negras solo pueden defender dos de las piezas. En esta posición, hemos visto un ejemplo de defensa directa, uno de defensa indirecta y otro de ataque triple. Veamos ahora uno de contraataque. Para ello, pondremos una partida del ajedrecista ruso Mijaíl Chigorin, donde en las blancas, en la jugada 11, realizaron un ataque doble con caballo por F7. Las negras, en lugar de tomar rey por caballo, jugada que acabaría dejándoles en mala posición, se lanzaron al contraataque, amenazando a su vez una pieza más valiosa, lo que siempre es una buena manera de enfrentarse al ataque doble. ¿Cómo lo hicieron? Moviendo la dama a H4 y atacando al rey. De este modo, las blancas no tuvieron tiempo de capturar la torre. La jugada sigue con un ataque doble de peón y caballo blanco sobre dama y torre negra, a lo que el negro responde, de nuevo, dando un jaque. Las blancas volvieron a atacar y el negro replicó con el enésimo contraataque.
observamos que la torre negra de H8 sigue salvándose una y otra vez gracias a la batalla que se está librando en otra zona del tablero. Finalmente, cuando el blanco tomó el caballo y la dama negra dio el jaque, se abrió la posibilidad de que el rey negro capturara al caballo blanco y salvara definitivamente su torre. Ahora ya disponemos de suficiente información para abordar los ejercicios. ¿Estáis listos? Juegan blancas y logran ventaja material mediante un ataque doble. ¿Cómo? ¿Con qué jugadas? Tenéis de 2 a 10 minutos para pensarlo. ¿Lo habéis encontrado? La solución es torre por D6. ¿Por qué? Porque después de la captura obligada, torre por D6, el peón tiene la posibilidad de avanzar una casilla y realizar una horquilla. O lo que es lo mismo, un ataque doble. Cuando las negras se ven obligadas a salvar la dama, el peón toma la otra pieza y observamos que finalmente acaba ganando una pieza. Seguro que muchos de vosotros os estaréis preguntando por qué no realizar un ataque doble directo en el primer movimiento. Volvamos a la posición inicial y comprobemos por qué no. Si avanzamos directamente el peón a E5, alfil y dama podrían tomarlo sin problemas. De manera que las blancas habrían hecho un ataque que podríamos catalogar de suicida, perdiendo el peón. Felicidades a quien haya dado con la respuesta correcta. Pasemos al siguiente ejercicio. Juegan blancas y pueden ganar material. ¿De qué manera? Este ejercicio es más difícil que el anterior, así que estad muy atentos. De nuevo tenéis de 2 a 10 minutos para resolverlo. Relojes en marcha. ¿Qué tal ha ido? ¿Resolvemos? Fijaos, buscamos la manera de tomar la torre indefensa situada en A8. Para atacarla, deberíamos jugar dama E4 y a la vez amenazaríamos mate en H7. Pero el caballo situado en F6 nos lo impide, ya que defiende el peón de H7 y la casilla E4. Así pues, deberemos eliminarlo con nuestro alfil, para luego, ahora sí, jugar nuestra dama a E4 y conseguir un ataque doble. Las negras tienen que defender el mate, y la dama puede ganar sin problemas la torre negra. Hemos visto cómo las blancas necesitan una jugada previa antes de efectuar el jaque doble. Por tanto, recordad, siempre que veáis la posibilidad de cambiar piezas, preguntaos antes si la nueva posición ofrece alguna opción táctica de combinación. Si es así, realizad el cambio. No era fácil, así que muchas felicidades a los que lo hayáis resuelto. Y a los que no lo hayáis hecho, no os preocupéis. Enseguida podréis desquitaros con el siguiente ejercicio. Esta vez se trata de un problema de defensa. Jugamos con negras y el blanco nos amenaza con un jaque doble por la acción combinada de dos piezas. La pregunta es obvia. ¿Cómo nos defendemos? Una vez más, tenemos de 2 a 10 minutos para tratar de dar con la respuesta. ¿Desvelamos la incógnita? Aunque hay dos jugadas posibles, la mejor es alfil de 6, ya que interrumpe la acción del alfil blanco sobre el punto C7, que de esta manera queda a salvo. Caballo a A6 habría sido un error, puesto que, si bien es cierto que defiende el jaque doble, el blanco tiene la posibilidad de cambiar como herramienta de ataque. ¿Lo veis? Cambia la pieza y después ya puede dar el jaque doble y ganar la torre, con el consiguiente desastre para los intereses de las negras. ¿Ha
Así que, tened siempre en cuenta que, antes de llevar a cabo una jugada, debéis preguntaros si el rival estará en disposición de hacer capturas o jaques.